¿Quieres dormir, descansar y despertarte con la máxima vitalidad? La solución, Tecmoon, el fantástico colchón que por fin va a conseguir que descanses, duermas y te levantes como nuevo. Tecmoon, creadores de sueños. Creo que fue un buen punto. Obviamente no fue completo porque no ganamos, que es lo que a nosotros fuimos a ganar, pero creo que fue un punto bueno que sirve, sobre todo porque el equipo mostró lo que venía mostrando, ¿no? Que se juega a lo que el equipo quiere, que puede dominar el partido con pelota y si no tiene la pelota sabe, está aprendiendo a sufrir, que es importante eso también, y a no volverse loco y saber defender sin pelota. Sí, el equipo va creciendo, que es lo que queríamos, lo que sabemos que iba a pasar en este momento del campeonato, porque éramos un grupo, si bien se había mantenido una base de la temporada pasada, habíamos llegado a varios nuevos y bueno, el equipo iba a ir creciendo de a poco y esta continuación de resultados es eso, es crecimiento y por supuesto positivo, ¿no? Un crecimiento bueno. Sí, que podamos como equipo mantener la portería cero significa ya de entrada que se suma un punto y eso siempre es bueno y encima dar la posibilidad de que si convertimos ganar, así que seguir por ese camino de seguir tratando de hacer todo lo posible para ese punto que nos da la liga antes que empiece el partido o poder mantenerlo hasta el final. Sí, eso ya lo... Yo creo que se venía viendo ya de varios partidos atrás que se veía que el grupo estaba fuerte, porque para mí cuando el que entra da solución o no se resiente el que por ahí siempre es titular y le toca jugar a otro compañero que no es habitualmente titular y entra y el equipo no se resiente porque el grupo está bien. Y bueno, y el otro día lo que vos decís, fuimos con compañeros que habitualmente no integraban el equipo y el equipo compitió, fue serio y se jugó a lo que el equipo quiso, así que eso habla de que el grupo tiene buena salud. Sí, Omar lo conozco de mi etapa en Leganés. La verdad que es un, como persona, tipo bárbaro, excelente, que suma para el grupo, alegre, como todo canario, alegre. Y de lo futbolístico, bueno, yo no voy a descubrir nada, todos lo conocemos. Tiene una técnica que le puede aportar mucho, mucho al equipo. Tiene la experiencia necesaria para jugar en este tipo de clubes, con tanta presión y con tanta exigencia y él está preparado para eso y creo que nos va a venir muy bien porque bueno, al tener una plantilla corta y si hay muchos lesionados, tener un compañero más para que pueda dar soluciones es muy bueno. Nada, que fuimos creciendo, a que lo trabajamos, a que mentalmente también nos preparamos en ese momento, creo que fue antes del Sporting o que dijimos lo que era jugar y era cuestión de concentración y de estar metido y ser fuerte y no hacer un mundo de que nos venían convirtiendo y bueno, y así lo fuimos mejorando y la verdad que el equipo se siente cómodo defendiendo ese tipo de situaciones.